Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. El cuerpo de inspectores de tránsito ayer, después de un accidente, en el momento que se le solicitan los papeles a los dos involucrados, uno de ellos se niega a entregar los mismos. Después se verifica justamente que no contaba con algo esencial y primordial que nosotros siempre remarcamos, que es justamente el seguro contra terceros. Cuando se constata eso, se pone agresivo, primero increpando y después agrediendo físicamente a las dos inspectoras que estaban llevando adelante el procedimiento. ¿Cuál fue el nivel de agresión que llegó a concretar? Está todo en la justicia, ellas hicieron su denuncia correspondiente, una denuncia penal obviamente, y bueno, le vamos a dar todo el apoyo que corresponde en esta situación, pero fue una agresión importante con las manos de una persona, un adulto masculino grande, sobre el cuello de una de ellas y después golpeando a la otra hacia atrás también. ¿Lograron dar con esta persona? ¿Quedó detenida? Automáticamente sí, la policía se hace presente rápidamente con el apoyo este que siempre trabajamos, que siempre me gusta destacar de la fuerza, y fue llevado detenido a esta persona. Por este lado ellos harán todo lo que corresponde a nivel judicial y nosotros desde el municipio y desde el área de tránsito haremos todo lo que corresponde bajo nuestra órbita. A ver, la denuncia penal la presentan en términos personales las agredidas y después la institución cómo se comporta, cómo trabaja. Exactamente, la denuncia es de ellas personalmente y nosotros ya en el mismo momento iniciamos las acciones hacia la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es quien le da la licencia. Recordemos que esto es algo que nosotros siempre decimos, la licencia no es un derecho que tenemos nosotros para conducir, la licencia de conducir tiene todo un compromiso y justamente por eso se toman las evaluaciones que se toman y demás. Por estos tiempos está suspendida la licencia de esta persona y esperando que la agencia nos indique cuáles son todos los pasos a seguir. Seguramente va a haber que hacer algún estudio psicológico y demás porque no nos podemos comportar así en la calle.